La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, se ha reunido con el presidente del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, Francisco Pareja, para trasladarle la iniciativa que ha presentado su grupo en Les Corts y que se encuadra dentro del marco de la Comisión de Reconstrucción. Esta iniciativa exige la implantación de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos. Lo pedimos por dar seguridad a la comunidad educativa en el inicio del curso de septiembre y sobre todo por profesionalizar una vuelta a las aulas que se tiene que hacer con normalidad y con profesionalidad. Y qué mejor que los profesionales de la enfermería para que puedan supervisar, detectar esa labor de prevención coordinado con los centros de atención primaria. Para dar seguridad que todos los protocolos de contingencia que se están haciendo en los centros educativos lo hagan, nosotros pedimos que sea supervisado por técnicos de riesgos laborales y por los enfermeros y enfermeras, y también que se dote de material adecuado a los centros a todos los centros de educación. Por su parte, Francisco Pareja, alejado de siglas o de colores políticos, lamenta que una pandemia haya venido a demostrar cuánto de importante es una reivindicación de casi dos décadas del CECOVA. Ahora mismo son los ayuntamientos los que están contratando o los que están haciendo una serie de esfuerzo importante para poder tener enfermera escolar, ¿no? Isabel Bonig ha declarado además que se están dando circunstancias en la sanidad pública que les preocupa, como los rastreadores, los EPIs o la atención primaria. Ante ello, propone otra iniciativa. Hemos presentado una propuesta que yo espero sea aceptada en la Comisión de Reconstrucción, de modificar la Ley de Hacienda Valenciana y la Ley de Presupuestos para que el presupuesto de la sanidad pública valenciana no pueda ser modificado. Hay que defender la sanidad pública valenciana. No es un eslogan, sino mejorando las condiciones laborales, aumentando las plantillas, gestionando bien y blindando el presupuesto. Medidas que vendrían a mejorar un sistema sanitario que, en opinión de Francisco Pareja, ha quedado en evidencia. En la pandemia se han dado cuenta de que no tenemos el mejor sistema sanitario de España. Sí tenemos los mejores sanitarios, sí los tenemos a los mejores profesionales sanitarios formados en nuestras universidades, que de ello, además, es reconocido a nivel europeo, pero el sistema público, el sistema de sanidad, les ha fallado, ¿no? O sea, se les ha aglomerado, se les ha echado encima todos los pacientes. ¿Por qué? Porque han recortado, porque no han gastado. Los políticos, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, pues tienen que recapacitar y ver qué sistema sanitario tienen y qué es lo que ellos están ofreciendo a la ciudadanía. Porque la ciudadanía se ha llevado una gran sorpresa. La ciudadanía pensaba que tenía un sistema sanitario estable y fuerte. Y la ciudadanía lo que no sabía es que tenía un sistema sanitario deficitario. Es decir, que no se había invertido en nada para poder dar unas garantías como nos ha exigido ahora mismo la pandemia. Una reunión que el presidente del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón ha mantenido, como en otras ocasiones, y en la que ha trasladado la necesidad de especialidades y competencias, entre otras observaciones ya históricas de enfermería. Ojalá salga dentro de dos o tres días, o cinco días, o seis días, y pueda decir, oiga, esto empieza a funcionar. El COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia y la vital labor de la enfermería escolar, no solo en la política, sino también para una ciudadanía que también quiere derrotar la amenaza del virus.